Hola, muy buenos días para todos los que se conectan hasta ahora con el Hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Jonathan García y los saludo desde la Oficina de Comunicaciones. En el marco del quinto aniversario de la apertura de nuestro hospital, que se dio en mayo de 2016, estamos haciendo este ciclo de charlas para contar la historia de nuestro hospital, que si bien se dio su apertura en 2016 antes, tiene toda una historia que estamos explicando aquí. ¿Con quién? Con una persona que se ha encargado de construirla a través de distintos relatos y evidencia de otros historiadores. El doctor Hugo Alberto Fajardo es médico internista de nuestro hospital, es profesor de la Facultad de Medicina del Departamento de Medicina Interna y es un historiador aficionado que ha construido distintos relatos de lo que fue la historia de nuestro hospital y el antiguo San Juan de Dios. Entonces, hoy vamos con el segundo episodio de esta historia del San Juan de Dios al Hospital Universitario Nacional de Colombia. Doctor Hugo Alberto Fajardo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Esperamos continuar con esta segunda parte, que es como la de revolución científica, que estaría comprendida más o menos entre 1723 y 1850. Como les decía, esta es una distribución arbitraria un poco del tiempo, pero así es. Entonces vamos a dar inicio a esta charla. Listo, doctor. Ahí ya estamos viendo su presentación. Si quiere ponerla en modo presentación para que se vea mejor. Hoy vamos a hablar entonces de la época de revolución científica, 1735 a 1850. En el episodio pasado veíamos crisálida, es decir, cuando nació el hospital, el primero que tuvo Bogotá, el Hospital de San Pedro. Doctor, póngalo por favor en modo presentación. Está. No, todavía no está. Si quiere, déjela de compartir y vuélvala a compartir para que sea grande totalmente, porque no se está poniendo en modo presentación. Estamos viendo la pantalla del PowerPoint normal. Exacto, y vuélvala a compartir, por favor. Entonces, como les contábamos mientras ponemos la presentación, en el episodio pasado que veíamos de Crisálida, el cual pueden consultar en nuestro canal de YouTube, hablábamos del Hospital de San Pedro, de ese hospital el primero que tuvo Bogotá, donde todavía no aparecía la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, se empezaba a proyectar ya como el hospital que posteriormente sería el centro de formación y de resolución de todas las necesidades en salud que tenía Bogotá en ese entonces, que eran muchísimas. Doctor, todavía no vemos la presentación. Dele por favor en Share Screen. Y ahí aparece pantalla completa. Está. No, todavía no está. No aparece la presentación. Pero si quiere, yo la presento para que adelantemos. Listo. La vamos a poner entonces, ventana. Aquí está. ¿Ya la está viendo usted allá en su pantalla? Listo. Bueno. Habíamos quedado la vez pasada en Pedro Pablo Villamor, quien era el regente de los hospitalarios de San Juan de Dios y quien en 1723 él dona todos sus bienes para la construcción del nuevo hospital. Este nuevo hospital, como fue en la carrera novena, en la calle San Miguel se llamaba, y se hizo más o menos a semejanza del Hospital de Granada en España. Ya habían unas enfermerías completas,
se había separado hombres de mujeres y se aprestaba, se incrementó el número de camas ya que la necesidad era inmensa. Fray Pedro Pablo Villamor había estudiado filosofía en la Universidad Javeriana. Él practicó la medicina y estudió la medicina en Cartagena. Posteriormente se trasladó a Santa Fe, Bogotá, donde hizo un doctorado en teología, como era la usanza en esos tiempos, y regentó el San Juan de Dios. Al donar sus bienes, se hizo la ampliación del hospital y este más o menos vino a inaugurarse en 1739. Él falleció un poco antes y lo sucedió Fray José Merchán en sus funciones. En 1735, como le digo, se dio funcionamiento, pero allí se llamó el Hospital de Jesús, María y José. En el 1723 tomó este nombre, Jesús, María y José, el antiguo Hospital San Pedro. Como había mucha necesidad todavía de ampliaciones, el virrey José Solís Foz de Cardona, en 1760 también dona todos sus bienes al hospital y con este se amplía todavía más el mismo, dándole una oportunidad a que se atendiese mucho mejor en este hospital. Él allí, en este hospital, concurrían los enfermos, los muertos, y también había una huerta que era la que se utilizaba como medicamentos para los pacientes. Esto obligó al virrey Pedro Mendinueta en 1797 a dar el visto bueno para la creación del cementerio central que iría a constituirse posteriormente, iría a ser el centro donde irían a estar ellos. Pero el hospital hasta este momento enterraba a sus muertos en la mismas jardines del hospital. Este virrey en 1797 cambió también un poco la atención médica hospitalaria, ordenó que la administración de los fondos hospitalarios pasara a ser controlada por el Estado. Habíamos visto que había habido antes una discusión hacia 1600 de quién manejaba el hospital y quién los fondos, y aquí decide que es el Estado el que va a controlarlos, dado a que los religiosos más bien deberían dedicarse a la acción de atención de los enfermos y sin que abandonen esta labor que muchos se quejaban de su cumplimiento en el deber. Este virrey también facilitó en cierta forma la construcción de la facultad o la apertura de la nueva facultad de medicina en el Colegio del Rosario. Solo hasta 1809 el fray Merchán dio cuenta más o menos de los bienes que tenía este hospital, los cuales eran importantes relativamente para la época. Tenía muchas propiedades inmuebles, entre ellos se dice que había 7 tiendas frente a la enfermería de mujeres, o sea, sobre la carrera novena, una casa de 2 plantas en el puente de San Victorino a espaldas de la iglesia allí construida, con 6 tiendas aledañas que sabemos se arrendaban para el sostenimiento del hospital, además de los dineros que se ponían a renta, que también constituía una parte importante para el mismo. Ese mismo año, un comisario, Manuel de Soto, vendió la biblioteca del hospital, que se consideraba bien surtida, bien dotada, la vendió en 200 pesos. Eso fue un escándalo en la época porque se consideraba que la biblioteca tenía un avalúo aproximado de 20,000 pesos. También, en la obra de Benjamín Agudelo, que escribió sobre los hermanos hospitalarios San Juan de Dios, más o menos entre un periodo de 1564 a 1869 versa su historia, describía que allí habían obras de arte también, lienzos españoles, telas coronales, retratos de benefactores ilustres. Entre ellos se cree de Fray Antonio Guzmán, había 48 obras, un San Cristóbal de Vázquez, La Concepción y San Francisco, que eran pinturas españolas,
tres del virrey Caballero y Góngora. Había también de San Matías y San Antonio Abad, por el pintor Luis Morales. Había también de Fray Pedro Pablo Villamor, el de la Inmaculada, el de San Francisco también, por Antonio Acero de la Cruz. Y había unos cuadros que pertenecían también a Gregorio Vázquez Arce y Ceballos, que era uno de los pintores trascendentales durante la colonia. Entre ellos un Cristo, una imagen de Piedad de Camargo, el San Cristóbal, que era de Gregorio Vázquez Arce y Ceballos, y un San Juan de Dios, que era de Joaquín Gutiérrez. Estas obras de arte también desaparecieron. No se sabe exactamente el viraje que tuvieron, dónde están actualmente. No se sabe si se remataron para el sostenimiento del hospital, no es claro esto, pero más o menos había mucha donación, no solo de casas y bienes, sino también de obras de arte para que el hospital se mantuviese como tal. Durante este tiempo hay que recordar que la enseñanza de medicina no se había iniciado totalmente. El primer intento que se hizo de enseñar medicina y formar médico fue en 1639 con Diego Enríquez de Andrada, que dictó una cátedra de medicina en el Colegio de San Bartolomé, pero duró muy poco y no hubo alumnos. Él tuvo licencia para ejercer en medicina en Santa Fe de Bogotá como protomédico y catedrático, además de la Universidad Tomística. Dio licencia para ejercer a algunos curanderos, no existía más personal médico en la época y prácticamente la actividad que desempeñaba en sus funciones era más como protomédico. Este protomedicato será establecido desde 1600 más o menos, en la cual tenía tres funciones importantes. Una era la dirección de la enseñanza y demás asuntos gubernativos de la medicina, cirugía y farmacia. Dos era la administración de justicia para corregir y evitar los excesos de los facultativos, se decía. Y en tercer lugar, la recaudación, administración e inversión de fondos producidos por derechos de exámenes. En 1653, hablando de la educación, Fray Cristóbal Torres, quien fue el fundador del Colegio del Rosario, solicitó permiso para establecer también una cátedra de medicina allí. Se llamaba Cátedra de Prima de Medicina, pero dicha cátedra no se pudo establecer también porque hubo carencia de recursos y de personas que la regentaran, y vino a iniciarse otra vez más o menos en 1753. Ejerció durante esta época también medicina, que fue famoso, José Vicente Cancino. Él era filósofo, no tenía título de médico, pero ejercía la medicina de manera empírica y trataba de transmitirla también, y se dice que era muy acertado en su formulación. En 1764 se tiene el primer título expedido por el Rosario a Juan Bautista de Vargas, quien fue el primer titulado en esta región, en este país, ¿cierto? Y él no pudo establecer una cátedra, tampoco estableció ningún curso correspondiente a medicina, y él se trasladó a ejercer la medicina en otros sitios. Pero es en 1777 que llega Miguel de Isla, quien se hizo médico en 1786, él solicitó que se le concediera el título. Miguel de Isla había estado en distintos hospitales, entre ellos en Cúcuta, en Panamá, en Santiago de Cali. Había ejercido más o menos la medicina y la había aprendido, y quería obtener el título a través de una revalidación, y hizo la solicitud ante el virrey este, que era Mendinueta, y este virrey determinó que de pronto José Celestino Mutis mirara si podía validarle el título a Miguel de Isla. En efecto, Miguel de Isla se presentó ante Mutis, presentó los exámenes o reválida, que se llamaba, y este consideró que tenía toda la idoneidad para ejercer, y desde entonces él regenta el Hospital San Juan de Dios en esa época.
También se dice que él vivía en la Alameda Vieja, en una calle de la Alameda Vieja, tenía su casa. Allí tenía huerta y un jardín botánico prácticamente. Allí tenía también un laboratorio de física, uno de química. Hacía también de observatorio astronómico y tenía instrumentos diferentes para utilizar en la medicina. Se dice que allí lo visitaban muchas personas e incluso también los estudiantes posteriormente, donde él les regalaba libros y les dejaba algunas prácticas de laboratorio. Realmente él es el que entonces da los cimientos para tratar de organizar lo que sería después en el Colegio del Rosario la Cátedra de Medicina, que se estableció en 1802, donde Mutis, más o menos en coordinación con él, estableció cuál era el pensum, qué materias se deberían ver y que se comenzara. José Celestino Mutis llegó como médico del virrey Pedro Mesía de la Cerda. Podemos pasar la siguiente. Pedro Mesía de la Cerda, aquí está José Celestino Mutis, llegó y comenzó su empresa. Pues él estaba muy enamorado de la biología, comenzó la empresa de crear la expedición botánica en esta América Meridional, que función que ejerció más o menos durante 20 años. Ejercía como médico en algunas cosas, pero era más el médico del virrey. Él no atendía directamente a pacientes del San Juan de Dios, pero estuvo siempre regentándolo y ayudando a Isla en algunas dificultades que se presentaron. Como le digo, comenzó entonces este currículum elaborado entre los dos, se hizo efectivo en 1802 y comienzan los estudios reales de medicina. Allí se matriculan 12 estudiantes. El centro de práctica era el Hospital San Juan de Dios, relativamente. Allí comenzaron todas sus prácticas. Y esto hace que este nuevo hospital, además de prestar el servicio asistencial a todos los enfermos de esta época en Santa Fe de Bogotá, también ayudaba a los pordioseros, proporcionaba estudio o campo para que los religiosos aprendieran los cuidados de los enfermos y la medicina y pudieran ejercer la medicina y cirugía de acorde a la época más o menos. Allí practicaban las flebotomías y también estaba la farmacia que se había instituido desde 1763. Dispone además que las limonas y rentas de los locales y todo eso sean para el mantenimiento del hospital. Había como costumbre perfumar el hospital con sahumerio de alhucema, se dice, y también se colocaba un candil en la cabecera del enfermo. Este candil era una muestra más o menos de que era un moribundo, ya que allí también acudían muchos moribundos al hospital, ya, porque el Papa había declarado los hospitales de los hermanos de San Juan de Dios como el sitio en el cual, si morían, podían pasar al cielo. Esto hizo que también la mayoría de gente y mucho moribundo acudiera al San Juan de Dios a morirse para poder obtener esta clemencia y llegar al cielo. Esto dice que el hospital hasta entonces era iglesia, capilla, cementerio, hospital, y educaba a los monjes en un principio. Miguel de Isla comenzó con las lecciones de anatomía el día 18 de octubre de 1802. Fueron 14 los inscritos en esta materia y se dedicaron al estudio de esta facultad. De esos 14, concluyeron sus estudios 10 nada más en 1810. Estuvieron durante 8 años allí. Ahí continuaron los estudios de fisiología y patología en el segundo y tercer año. Fue docente el bachiller Luis García Cortés, quien defendió las primeras clases públicas de anatomía. Eso se hizo en 1803. Estas clases eran públicas. Al año siguiente, en 1804, también se estableció las clases de fisiología por el colegial don José María Fernández de Córdoba y don Joaquín García, familiar del mismo, y precedidos por Miguel de Isla y también como regente don
José Celestino Mutis. Isla falleció más o menos hacia 1807 y es sucedida de estos de la educación por siguiente. Aquí está Miguel de Isla, que es un óleo de los que se conserva. La siguiente. Y este es Vicente Gil de Tejada, el cual sucedió a Miguel de Isla en 1807 tras su fallecimiento y fue el que terminó los cursos realmente de medicina en estos primeros estudiantes en 1810. Aquí se cierra la cátedra de medicina en el Hospital San Juan de Dios. Ellos se alcanzaron a titular, dado que Vicente Gil de Tejada era amigo de los españoles y realista, y ya se había dado el grito de la independencia, y entonces se cerraron los estudios acá. Estos médicos que egresaron en esta primera promoción del Colegio del Rosario engrosaron las filas de la independencia y prestaron sus servicios médicos a través de todo el proceso de la independencia que se dio hasta 1819. Eso más o menos fue lo que contribuyó también el hospital. La primera sociedad científica se vino a crear hacia 1817, más o menos, por el virrey Sámano, que funcionó durante un tiempo, pero no dejó realmente, aparentemente, ninguna obra importante. En 1823 viene la primera misión francesa a Colombia, en la cual, para establecer más o menos cuáles eran las condiciones del hospital, y traen a Pedro Pablo Brock, que era anatomista y practicó esta anatomía en el Hospital San Juan de Dios y realizó allí unas disecciones como demostración de este curso. Aquí es donde está toda entonces la cuna del simiente de lo que iría a constituirse como la Escuela de Medicina. En 1826, Francisco de Paula Santander, la siguiente, y su ministro José Manuel Restrepo. Aquí está una historia de las misiones francesas que ha habido posteriormente, ¿cierto? Aquí establecemos un itinerario. En 1799 vino Bonpland y von Humboldt. Ellos vinieron acá, pero realmente no tuvieron nada que ver con la medicina, pero es primero, los primeros científicos que vienen a esta nación y comienzan a incentivar las ciencias verdaderas y deja de tener la teología y la filosofía una importancia fundamental. Aquí les decía cómo en 1823 Francisco Antonio Cea, comisionado por el gobierno, trajo la misión francesa, ¿cierto?, que lo constituyó Pedro Pablo Bloch, dando lecciones de anatomía descriptiva en el Hospital San Juan de Dios desde 1827 hasta 1946. Estuvo también Bernardo Daste, profesor de cirugía, desde 1924, y hubo otros como Roland, Rampón, Villarey de la Lubie, quienes impusieron en ese momento la medicina que estaba vigente, que era la de teoría de Broussais. En 1824, Ricardo Chain también trajo las teorías de Brahm y más o menos establecieron una controversia entre las dos teorías, pero esto era importante porque comenzaba a fluir lo que en el mundo se estaba debatiendo en la medicina. La siguiente. Aquí vemos una, esta es más actual de lo que queda del Hospital San Juan de Dios, que queda en la capilla San Juan de Dios. Ahí está enterrado Miguel de Isla, relativamente también, pero ya el resto del edificio fue demolido hacia 1926. Como les decía, la siguiente, en 1826, Francisco de Paula Santander. Aquí en esta es bueno porque es un mapa de lo que fue este Hospital San Juan de Dios. Ahí más o menos está la iglesia hacia la carrera décima. La carrera décima está hacia este lado. Aquí está la calle San Rafael, denominada que era la calle 11. Y aquí estaría la calle San Juan de Dios, que sería la 12. Y aquí está la calle de la enfermería, que sería la carrera novena.
y entre ellas están distribuidos todos los sitios de hospital. Este hospital de toda manera fue construido con varios pisos, dos, y tenía una torre también, cuya torre en algún lado en el tercer piso funcionó para la Facultad de Medicina en su momento, sus oficinas. La siguiente. Aquí ya vemos después la Facultad de Medicina en primera instancia funcionó en el hospital San Juan de Dios, en un tercer piso, estaba alguna de la oficina y estaban los profesores también, pero después obligó el deterioro un poco del edificio, obligó al traslado de la Facultad de Medicina que se estableció en el convento Santa Inés. Este convento Santa Inés quedaba en la décima, casi al frente, una cuadra hacia el sur, de donde estaba el Hospital San Juan de Dios sobre la décima, y entonces quedaba cercana la Facultad de Medicina del hospital. Este convento de Santa Inés y la Facultad de Medicina en ese momento desapareció también hacia 1926 por la construcción de la carrera décima, más o menos. La siguiente. Aquí vemos al general Santander, quien es el padre de la educación en teoría de este país, quien estableció las reformas educativas, quien y creó muchos centros de instrucción y dio la idea para que en todo el país funcionaran. Y su ministro de educación, que era José Manuel Restrepo, organizaron el plan de estudios de la carrera de medicina, estableciendo las cátedras de anatomía general y particular, clínicas hospitalarias, médicas y quirúrgicas, y aprobó el plan general de estudios que incorporando a la Universidad Central. Esta Universidad Central era el Estado. Entonces, esta es la primera universidad estatal que existe en esta nación. Se denominó Universidad Central y colocó al Hospital San Juan de Dios como el sitio de práctica en ese momento también. Existían unas cátedras en el Colegio del Rosario y San Bartolomé que fueron vinculadas a esta, a la Universidad Central. Se dispuso cómo iban a entregar los títulos, se anexó la biblioteca y un anfiteatro anatómico pequeño que existía en este hospital. También el laboratorio de química y farmacia, una colección de instrumentos quirúrgicos y un jardín de plantas medicinales. Eso fue toda la ayuda que se dio en su momento. La siguiente. El San Juan de Dios fue cabida, como decía, no solo de todos los pobres y menesterosos, pordioseros, locos, sino de todos los enfermos. También acudían a virreyes y gente de la sociedad relativamente en busca de ayuda para su salud, y entre ellos está registrado que estos dos personajes de la historia de Colombia en distinta época estuvieron en el San Juan de Dios: José Hilario López, que después sería presidente, y José María Obando. José Hilario López fue herido en una batalla en la Cuchilla del Tambo por Murillo durante los actos de la independencia y estuvo en el hospital durante bastante tiempo, se dice que 6 meses. Él escribió una memoria de su estadía en este hospital y agradeciendo los cuidados que había recibido los médicos, especialmente de José Félix Merizalde, que fue un médico de los graduados en 1810 por la Escuela del Rosario. Más adelante, ya en 1855, es donde está también entre los enfermos José María Obando, que también fue presidente de esta nación, que entró al hospital enfermo también y fue también su sitio de reclusión. Al parecer tuvo una fiebre tifoidea que fue lo que lo llevó allí a estar en esta estancia hospitalaria. Entre tanto, pues el hospital, en algunos, después Soriano Lleras hace una buena descripción de lo que fue el hospital hasta este entonces. Dice, desde que se puso en práctica el plan de Mutis e Isla, el Hospital San Juan de Dios viene siendo un pilar fundamental en la enseñanza de la medicina en la capital, haciendo prácticamente parte de la facultad en sus diferentes épocas, aunque casi nunca lo haya sido en forma legalizada. Pero ha sido allí donde han hecho sus prácticas de clínica los estudiantes que, venido de todas las regiones del país, se han repartido luego para prestar sus servicios médicos con las enseñanzas recibidas en las salas del hospital que fundara Fray Juan de los Barrios. También en esta época ocurrió que la Cámara de Provincia de Bogotá
más o menos hacia el año 1832, la Cámara de Provincia de Bogotá dictó unos decretos para que la administración del hospital fuera asumida por el Estado, ¿cierto? Y aquí es donde en una ordenanza del Estado de Cundinamarca, más o menos hacia 1835, es donde dice que el hospital San Pedro, el Jesús, María y José y el San Juan de Dios eran una misma institución. Y es a partir de aquí donde el San Juan de Dios ya toma este nombre y que va a perdurar durante todo el tiempo hasta nuestros días. Eso más o menos se hizo por una ordenanza de Cundinamarca en el cual instituía que el hospital pertenecía al Estado, era administrado por él mismo, pero dejó todavía a los médicos, la anexó a la Universidad Central, ¿cierto?, que era la primera universidad estatal, y así funcionó este hospital, donde ya comienza científicamente a acrecentar todo lo que vendría a ser después. En 1850 hay un decreto que dice que la educación médica es libre, y entonces esto acaba con los estudios en la Universidad Central. En esta Universidad Central ingresaron muchos, muchos después de los médicos que irían a establecer también universidades en otros sitios del país y que iría a ser el fundamento también de del Colegio Independencia y luego de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, creada un poquito después. En 1850, cuando se declara la educación libre, comenzaron a dar cursos en algunas casas, algunos médicos, e impartían la medicina de esta manera, en estudiantes que querían aprender, pero sin dar títulos en ningún momento. Vargas, que fue el padre de la cirugía en este país, establece en el Colegio Independencia la Cátedra de Medicina, la funda en 1865, establece más o menos el pensum, cómo iría a funcionar, las regulaciones que iría a tener y da un paso para que el hospital llegue a acuerdos con la Facultad de Medicina de ese entonces para funcionar. Allí se acordó que el servicio médico quirúrgico del Hospital de Caridad estaría a cargo de los profesores de medicina, quienes hacían turno especialmente por orden alfabético de apellido durante un bimestre continuo. Entonces la asistencia fue asumida por la Facultad de Medicina que se creaba en ese momento y este tipo de relación y contratación viene a funcionar hasta casi la desaparición del San Juan de Dios, en el cual mucha de la prestación de la asistencia y de los servicios la hacían profesores y había un personal de planta que era mínimo para el funcionamiento de algunos de los servicios. Así se acordó de ese momento que la facultad iría a prestar esos servicios con los profesores y esa contratación considera que el hospital mantenía también adecuados procesos para que se formaran los profesionales de salud y los servicios hospitalarios estuvieran al día relativamente. Eso así se comenzó a cristalizar la Facultad de Medicina entonces. En 1867 entra en crisis este Colegio de la Independencia. El Estado dice que lo declaró como especuladores de la educación y francos negociantes, así los tildeó, acabando con el Colegio Independencia, alcanzó a funcionar 2 años, y en este momento establece en 1867 Santos Acosta, presidente, que también era médico, funda la Universidad Nacional de Colombia, que será entonces objeto de la siguiente sesión nuestra, que es cuando viene el apogeo del hospital, se denominará el apogeo. Entonces, hasta aquí más o menos viene una época en la cual comienza ya a discutirse las ideas científicas, a establecerse en el hospital, a formarse los primeros profesionales desde 1802 hasta 1850, a formar estos médicos, y es la estructura básica y el aprendizaje básico que se tenía para que la Universidad Nacional de Colombia funcionara a partir de 1867.
En 1858 se crea también la Beneficencia de Cundinamarca, al cual se le anexa pues la administración y el cuidado del Hospital San Juan de Dios, hasta que en 1979 cesó esa función. Pero aquí también es el principio de que la Beneficencia de Cundinamarca tiene que ver con todos los destinos del Hospital San Juan de Dios futuro. Entonces se conforman dos instancias que irían a ser poderosas de aquí en adelante, que era la Beneficencia de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia, que las trataremos en la siguiente sesión de este recuerdo histórico, recuento histórico. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Llegamos entonces casi rondando a los años 1860, en este segundo episodio de Revolución Científica. Para el siguiente episodio tendremos entonces estabilización el próximo jueves 11 a.m. Así que los esperamos a todos para continuar con este ciclo, para conocer la vida de nuestro hospital en el antes y de lo que es ahora. Doctor, le leo unos comentarios que nos dejan las personas que están conectadas en este momento. Erwin Rodríguez Santos, un cordial saludo y abrazo fraternal al compañero de nuestro bachillerato, Colegio Nacional Restrepo Millán. Sus logros nos llenan de felicidad y orgullo. Gracias. Gracias. Un saludo a ellos. Tenemos a José William Castellanos, excelente presentación. Adriana Gutiérrez García, un especial saludo a quien ha hecho parte de la historia del San Juan de Dios y del hoy HUN de Colombia y sus esfuerzos porque se continúe el propósito inicial con el que se construyó este último. Gracias también. Y pues a todos aquellos que se han conectado, les recordamos que las sesiones están ahí en nuestro canal, son así corticas, y en la siguiente entonces avanzaremos después de 1860. Muchas gracias. A todos los que estén bien. Doctor Hugo Alberto Fajardo, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao a todos.